me va a dar el caballo, ¿vale? Vale, ¿sabes si Tomás está por aquí? Porque también tengo el suyo. Sí, está ahí dentro. Vale. De hecho, sacándole el dinero a todo el mundo. Eso está. Vale. Buenas, Tomás. Buenas, Henry. Tengo tu caballo ya listo, por cierto, para cuando termines. ¿Ya? Sí, sí. Vale, sí. Perfecto. Te lo dejo por aquí cerca. Perfecto, perfecto. Enseguida acabo esta partida. Sí, vaya. por eso digo. Madre mía, vamos para afuera. Ah, vale, sí. De hecho hay un Sire de los mismos estos. Arma, por favor. Me va a dar, verás. Aquí lo tienes. Vale. ¿Eran cuánto dijiste que era? 50. Vale, sí, lo tengo ya todo. Ahí los 60 por hacerme el favor. Vale, no te preocupes. Pues aquí lo tienes. Perfecto, pues muchas gracias. Nada, para eso estamos al final. Catherine está en el establo. Está en el establo justo ahora, sí. Bueno, viene para acá, así que ya no va a estar mucho más en el establo. Ah. Hola, buenas tardes. Lo que cuesta correr con un vestido. Es lo que tengo que... Pues imagínate con estos pantalones también. Ahora ya entrego a Manzanita. Perfecto. Ya nos podemos desaparecer de la faz de la tierra. Pues vamos, pues. Pues... me vas a tener que llevar tú. Sí, porque claro, yo le entrego el caballo a Tomás aquí. ¿Sabes? Sí. Pues a ver, tú me dirás dónde voy. En un principio, como te he dicho, vamos a estar más o menos cerca. Y a partir de ahí, si vemos que la cosa fluye y te apetece moverte, nos movemos. Así que primero vamos a ir a casita. Vale. Nunca te he preguntado, pero ¿qué estilo de comida te gusta? ¿Comida? Mientras se pueda comer, yo me como lo que sea. Sí, pero ¿habrá algún sabor en concreto? ¿Sabes? La carne de res. Vale. Agárrate, no te voy a sacar, que voy a subir por la cuestecita. No, no te preocupes. Por si acaso.
Vale. Vamos a hacer una cosa. Tú... Espérame aquí, ¿vale? Vale. Tardo poco. Vale. Pues me meto ahí. Sí. Ay. Es que no sé cómo se cocina, ¿vale? I'm sorry. No se me da bien la cocina, así que el rol de cocina va a ser ínfimo.
Hola. Hola. Mira que puedo oler perros, pero eso huele muy bien. Me alegra oír eso. Por eso te estaba preguntando. Quería hacer algo que supiese que te guste. Oh, sentir que mi corazón ser como, no sé, está como derritiendo como hielo en sol. Bueno. Al final, dejémoslo en que, no sé, te quiero. Y ya está. Te quiero. Sabes que yo también te quiero un montón, ¿verdad? Lo sé bien. ¡Y bien huele! No, no te cortes. Come, come. Nada. Y me encanta irme de aventuras contigo, pero no te voy a engañar. Aprovechando que teníamos la casa, creo que un día tranquilo nos merecemos. Ya mañana nos perderemos en la montaña. Está muy rico. De verdad. Me alegra que te guste. A ver, creo que nunca he sabido expresar. A ver, no es que no sepas, tengo un poco nervios. No te preocupes. Me cuesta. Pero, a ver, yo te quiero. Y no solo por los actos, por las veces que me has cuidado, sino también porque gracias a ti y estar creciendo como persona. Porque gracias a ti, yo empezar a sentir algo que no pensaba que nunca iba a sentir. Yo empezar a perder ese miedo a estar solo. Y a
pesar de tener mis pequeños altibajos con los enfados y de no sentirme suficiente, créeme que gracias a ti, creo que, bueno, me siento plena. Me siento completa, por así decirlo. Y no te preocupes que... que me voy a quedar. Te quiero. Aunque hay veces que esa palabra se me queda corta. Yo... quiero... esto que estamos haciendo ahora... dentro de poco me gustaría también repetirlo más a menudo, ¿sabes? El... hacer vida cotidiana contigo. No sé, a lo mejor estar aquí en el patio trasero mientras comemos, nos contamos el día, mientras nos podemos mirar tranquilamente, sabiendo que no va a pasar nada. Pues, la verdad me encantaría, porque, a ver, todo el tiempo que paso contigo es haciendo locuras, cayendo nuestros caballos, haciendo el poco. Ser cosas que a mí encantar dentro de lo que cabe, porque es pasar tiempo contigo. Pero sí ser cierto que creo que necesitamos más tiempo tú y yo solos. Sin caballos, sin nadie. Entonces, ¿qué te parece la idea? Estar un poco más al margen. Me parece perfecto. Aunque el nuevo amigo al menos no me intenta morder siempre que puede. No te preocupes, intentaré hacer que tinieblas se acostumbre a ti. Ah, ya le estoy pillando cierto cariño a los mordiscos. Ya viste este arranque, brazo.